Hola, mis queridas arañitas, hoy tenemos un diseño sorpresa para ti. Necesitaremos hilo coreano de 1,20 m. También tenemos estos abalorios, unas hermosas perlas número 8 o 8 milímetros, y tenemos mostacillas número 8 de color fucsia. Estos serán nuestros abalorios principales, pero también tendremos balines hermosos como separación. Así que comencemos. Primero con nuestro hilo coreano. Vamos a buscar la mitad de este hilo y quemaremos las puntas para que podamos colocar un abalorio, algo que hacemos de costumbre en nuestra hermosa pulsera. Comenzamos siempre de esta forma porque nos encanta el cierre corredizo, ya que es un cierre práctico que se ajusta a diferentes grosores de muñeca y súper fácil de hacer. ¿Y a ti? ¿Qué tipo de cierre te gusta más? Déjamelo saber en los comentarios. Acá tenemos nuestro balín y vamos a introducir los dos hilos en el mismo agujerito, así. Luego, cuando tengamos los dos balines acá en las puntas, vamos a realizar un nudo simple y sencillo, de esta forma. Lo llevaremos hacia las puntas para aprovechar el largo de nuestro hilo. Vamos a sacar estos dos hilos y apretamos. Muy bien, lo llevamos hacia las puntas. Y ahora este balín lo llevaremos bien pegadito al nudo para que decore las puntas. Este hilo debemos cortarlo al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Si no quieres que tu trabajo quede negro para un trabajo impecable y profesional, utiliza la llama transparente o azul. Acá estamos realizando un segundo nudo simple. Este nudo dejaremos la separación de 6 centímetros. De nudo a nudo, 6 centímetros es donde vamos a hacer nuestro cierre corredizo. Ahora vamos a tensar este hilo para que tú puedas observar detenidamente cómo colocar cada uno de los abalorios y te quede espectacular. Les recuerdo, mis queridas arañitas, esto es un curso gratis donde aprenderás macramé, miyuki y todo tipo de bisutería. Así que suscríbete desde ya para que no te pierdas ninguno de nuestros proyectos. Acá estamos cortando los hilos a la mitad para tener dos hebras y vamos a quemar las puntitas para que todos los abalorios que vamos a colocar sea mucho más fácil y rápido. Recuerden, quemes bastante, espera un poco y das pequeños toques con los dedos de forma entorchada para no quemarte. Cortamos la parte más gordita y nos quedamos con la parte más finita para que entre con mucha más facilidad. Acá tenemos nuestro balín, vamos a introducir los dos hilos en el mismo agujerito y lo llevamos hacia arriba. Comenzamos con este balín. Ahora vamos a colocar las mostacillas. En el hilo del lado derecho colocaremos dos mostacillas y en el hilo del lado izquierdo también colocaremos la misma cantidad. Dos mostacillas en el lado derecho y dos mostacillas en el lado izquierdo. Ahora vamos con nuestra perla. Una perla acá en el hilo del lado derecho y una perla en el hilo del lado izquierdo. Por supuesto, ustedes pueden variar los materiales dependiendo que tengan disponibles en su hogar. Volvemos y colocamos dos mostacillas en cada hilo y ahora el balín. Pero el balín, miren cómo he colocado el hilo. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, por el mismo agujerito para que nos quede así en todo el medio. Vamos a repetir los pasos. Dos mostacillas, una hermosa perla de color rosa en cada hilo y volvemos y repetimos dos mostacillas. Ahora volvemos y colocamos nuestro balín pasando los hilos de derecha a izquierda y de izquierda a derecha para que nos quede de esta forma. ¿Verdad que se ve muy bonito? Intenta hacer este proyecto y ya verás que te va a encantar. Y que nada te detenga. Si no tienes exactamente estos materiales, puedes utilizar los materiales que tengas disponibles. Y por supuesto, me encantaría ver tus resultados. Por eso te invito a participar en nuestro curso gratis mediante WhatsApp. Solo debes escribirme a nuestro WhatsApp. Así estarás atenta a todas las clases y asesoría gratis. Acá cuando terminemos tomaremos el hilo que nos sobra y realizaremos un nudo simple y sencillo bien pegadito al balín. Como puedes observar, este último balín lo introduje los dos hilos en la misma dirección para que quede de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuevamente un balín para que decore las puntas de nuestra hermosa pulsera. Los dos hilos en el mismo agujerito, lo llevamos hacia atrás y luego realizamos un nudo simple y sencillo, así. Este nudo que estamos haciendo debemos dejar la separación de 6 centímetros, esto no lo debes olvidar.
Muy bien, apretamos fuerte y así nos debe quedar. De nudo a nudo, 6 centímetros de separación. Ahora, en este hilo debemos cortarlo bien al ras y sellarlo con la ayuda de nuestro encendedor. Muy bien, queda un trabajo impecable y perfecto. Así les debe quedar a ustedes. Muy bien, miren el resultado de nuestra hermosa pulsera. ¿Verdad que se ve muy linda? Con una hebra de 20 centímetros como esta podemos realizar el cierre. Por eso cruzamos los hilos así y en este lugar es donde realizaremos el cierre. Yo voy a hacer el cierre del nudo franciscano, uno de mis favoritos. Doblamos la punta y este bucle lo colocaremos encima de los hilos, así. Tomamos el hilo más largo y empezamos a dar vueltas y vueltas en todo derredor de todos los hilos de nuestra pulsera. Cada una de las vueltas debe ir una al lado de la otra, bien apretaditas, para que nos quede muy firme nuestro cierre. Luego, cuando terminemos de dar las vueltas deseadas, pasaré este hilo por este bucle, de abajo hacia arriba. Muy bien, ahora alamos el otro extremo, el más corto, este, y apretamos muy bien todos los hilos. De esta forma quedará firme nuestro cierre corredizo. Lo que falta es cortar y sellar los hilos que nos sobran. Recuerda que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que tendremos este hermoso resultado. ¿Qué les parece? Si te ha gustado, por favor, regálame un me gusta. No olvides compartir esta clase y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo proyecto.